grupo Tacuaremi. Aquí viene el grupo de Francia. Ha despertado el interés de todo el público de Ingenio. Maravilloso Francia, con mucha alegría y mucha vitalidad con esta percusión, alegrando la fiesta en Ingenio. En principio ha sonado la música y ya posteriormente en la plaza, ellas y ellos harán sus danzas para que todo el público de Ingenio que viene hoy, este jueves 29 de julio del 2011, con acento canario, les habla Miguel Guillén con el compañero Manolo. Dentro de unos instantes en la plaza de Ingenio, estas parejas van a mostrar sus danzas y sus bailes desde Francia. Bueno, y ahora estamos de nuevo con Grupo de Canarias, Los Artesanos, que vienen con esa música tan alegre, y muy cerquita ya también vienen acompañando todo el grupo de Rusia para incorporarse a este 16 Festival Internacional de Folclore y Danza en Canarias, en la Villa de Ingenio. Hoy, disculpen, he dicho 29, pero hoy es jueves 28 de julio de 2011, mañana día 29 será el cumpleaños de nuestro compañero cámara de televisión Manolo Castro. Así que cuando ustedes reciban las imágenes, nos pueden enviar sus mensajes a la página de internet que indicaremos dentro de unos instantes para que ustedes nos puedan ver y compartir esta gran fiesta de las culturas. Como digo, ya el grupo de Rusia se acerca con su danza.
incluso nos han representado en diferentes países. Aquí se acerca el grupo de Rusia. Y ahora arrancan, ahí están las danzas de Rusia, dando la bienvenida al pueblo de Ingenio. Y como decíamos, muchas felicidades Manolo Castro, cámara de televisión, que mañana es tu cumpleaños y lo vamos a celebrar en la fiesta de Taidía. Así que ya daremos la página donde nos pueden ver y a los que ya nos ven, que se comuniquen con nosotros para dar la felicitación a Manolo Castro, cámara. Y les está hablando Miguel Guillén, que tengo la suerte de trabajar en la residencia de personas mayores, de pensionistas de Taliarte, en Telde, Melenara. Bueno, y ya se acerca también coros y danzas de la Villa de Ingenio, David Castellano y toda la gran familia. Es importante para los que todavía no los conocen, que vean que niñas y niños de 3 años, hasta personas adultas y personas mayores, internacional de folclore de Ingenio, de la Villa de Gran Canaria, en donde, como nos decía David Castellano, se unen todos los países, en este caso Francia, Rusia, Senegal. De España nos viene el grupo de Lorca, de Murcia, con el cual, como decíamos, se encuentran en la península, en cualquier lugar de la geografía española o europea, de que es importante la solidaridad con este lugar que está reconstruyendo ese accidente de casas que se destruyeron hace algunos meses y ya poco a poco se está reconstruyendo ese gran pueblo y esa gran familia de Lorca en Murcia. Todos los grupos de otros países, este año de 6 países, Paraguay al final no ha podido venir, los demás grupos se presentan dentro de unos instantes en esta plaza hermosa de la Candelaria, en la Villa de Ingenio. Y ya están. Bueno, ahora sí, ya se incorpora coros y danza de Ingenio. Llevan sobre 50 años rescatando las costumbres y tradiciones de este municipio, uniéndolo con el Carrizal. Fíjense todas estas niñas y niños a partir de 3 años, unidos por sus manos. Ahí están estas niñas, estos niños. Todo el pueblo los felicita por esta labor maravillosa. Fíjense cómo van de chiquititos a jóvenes. Son 200 personas, hombres y mujeres, de Ingenio. Bueno, esto es una maravilla, una gran familia conservando y rescatando toda la música y las danzas de nuestra tierra canaria. Ya se oyen las voces y ya se acercan la guitarra, la bandurria y los tambores. Aquí se van oyendo ya los sonidos de esta bandurria, de esta guitarra, estos timples, de esta percusión y estas voces. Repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Y te atires y te antojas.
coros y danzas de la Villa de Ingenio. Aquí ya todo el grupo de adultos, de personas mayores, junto con las niñas y niños y con los jóvenes. Como decíamos, 200 componentes. Son los que están conservando todas las costumbres y tradiciones de Ingenio. Lo llevan por esta isla y por toda España y por varios países de Europa.